Yo comencé a pescar desde 12 años. Entonces comencé a pescar y vi que era, me gustaba la pesca, pero de pronto ya vi que era, no es tan fácil. Había que madrugar, había que aguantar mucho sol y todo eso. Entonces, bueno, dije, no, yo voy a estudiar y voy a pagar mis estudios. Los 3 meses me iba de vacaciones, quedaban aquí, me iba a pescar y luego reunía dinero para pagar el colegio. Llegó el momento de la universidad, entonces ya es más complicada, hay que dedicarle más tiempo. Entonces opté por pescar 4 días a la semana, lunes y martes, miércoles no, jueves y viernes. Pescaba y financiaba. Cuando lo conocí, pescaba en una que se le llamaban como Canoa de montaña. canoa de montaña. Él tenía como 20 años, yo tenía 18, éramos estudiantes, había un tío que llevó a alquilar en casa cuando yo era. Ahí llegaba del tío, lo conocimos y así pasó durante 2 años, 3 años que estuvimos. De aquí, en esta casa de aquí, sí, en esta de aquí, llegué a vivir de 14 hasta la edad que ya en el 99 pasé a mi casa, ¿no? En esa época era un pescador más y no tenía conocimiento, tuvimos que subirla, tratar de sacarle y por quedarnos con el anzuelo tuvimos que sacrificarla. Y para mí no pasó nada, simplemente en mi mente quedó bueno. Por comerse pescadito se murió. Pero ya después, bajo mi conocimiento, ya después me di cuenta, pues, y ahora me dicen, después que tú alguna vez mataste, ya la defiendes, que ya la conozco porque hay que protegerla, le digo. Voy a tomar la foto. Gracias. Hola, Lili. Sí, ya la secuestré la tortuga. Ya está secuestrada. Ok, Lili, chao, gracias. Ya. Guillermo me dice, Manuel, queremos que nos colabore en un proyecto. Y justamente en el 2004, a finales, y 2005 que me comienzo a rolar. Y ahí comienzo ya charlas y salidas al campo, conversando con los pescadores, dialogando el por qué debemos utilizar el anzuelo. Y así va a ayudar a conservar el ecosistema de las tortugas en nuestro océano. Pensemos en conservar nuestro planeta y que cada día eso es que cada uno, a conforme aportamos un granito para contaminarlo, ahora aportemos un granito para seguirlo conservando. Ese sería mi mensaje.